buenas tardes, estimados estudiantes, público en general, que nos ven allá en casita, allá en la comodidad de su hermoso hogar. Es para mí un gusto, un privilegio poder estar en este set nuevamente, en este set de G7 Canal, donde amablemente me han abierto las puertas para poder, por este medio, llegar hasta los hogares de los estudiantes de quinto perito contador de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales y compartir algunos temas de interés para ellos y al público en general, que también en algún momento puede poder o espera sintonizar este programa. Como decía anteriormente, es para mí un gusto. Vamos a, en la tarde del día de hoy, a compartir o a continuar con los temas que vimos con los muchachos durante esta semana. Y ya estamos en el tema de los cierres fiscales. Acuérdense que tenemos nuestro libro guía, y en el libro guía decíamos con ustedes de que del ejercicio 1 al ejercicio 18, llamémosle así, son ejercicios de aperturas contables. Esto indica que, como hablábamos, hay ejercicios de inventario, diario, mayor, balance, de saldos, planilla de sueldos, planilla de IX, recibo de caja de IX, que es uno de los ejercicios que se entregó esta semana. Pues bien, como decíamos con ustedes, ustedes como futuros peritos contadores deben de estar conscientes que este proceso que entregaron recientemente se debe realizar 12 veces al año, si el ejercicio es ordinario, para que al finalizar el año se pueda realizar en las empresas inscritas al régimen general el cierre fiscal. Sí, entonces ya estamos dentro del cierre fiscal, y el día de hoy vamos a empezar a ver el proceso de ajustes. Les quedó una pequeña, no investigación, sino que una les quedó la actividad de poder realizar una síntesis de qué era para qué tipos de ajustes contables hay. ¿Cuáles son las sociedades que actualmente en Guatemala funcionan? ¿Y qué es la reserva legal? ¿Por qué les hablo de esto? Porque, como veíamos durante la semana, antes de comenzar a operar estos ejercicios, se recomienda que se pueda, en el encabezado de los ejercicios del 19 en adelante, de ahora en adelante, los encabezados son definitivamente importantes. Ahí hay información que usted como estudiante debe de entender primero para poder desarrollar de una manera correcta los ajustes. Y veíamos con ustedes que una de estas informaciones es lo primero que tenemos que ver y determinar es el régimen al que está inscrita la empresa. Previo a esto, ustedes ya saben de que existen dos regímenes totalmente diferentes en Guatemala, el del pequeño contribuyente y el contribuyente general. Pero hablando específicamente del contribuyente general, acuérdense de que hay una división, una subdivisión, si le queremos llamar así. Y decimos de que hay dos regímenes al que una empresa inscrita al régimen normal puede optar. La primera es el régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas. Ese es el nombre correcto, el nombre completo, con nombres y apellidos, por así decirle. Pero el apodo, si le queremos llamar así, el apodo de este régimen es artículo 43 y 173. ¿Cuáles son las características? Bueno, de que pagan mensualmente un IVA del 12%, y que el cálculo del ISR es en una escala del 5 o 7%, dependiendo los ingresos del mes. Otra característica es que, o cómo identificar en la vida real que una empresa está afecto a este régimen. Sencillo. Ubíquese en las facturas que usted reciba o que usted emita, y ahí debe de decir consignado, sujeto a retención definitiva. Este es el lema de las facturas de este régimen. El otro, ya usted también lo conoce, y es el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas, que es el nombre completo y su apodo, por así decirle, es el régimen del artículo 19 y 172.
Las características de este es que la factura debe decir sujeto a pagos trimestrales, porque como ya vimos con ustedes, este tipo de empresas paga un 25% trimestral. Ahora, hay una duda, hay una pregunta, y es aquella de que, ¿a qué régimen se debe inscribir un contribuyente normal? ¿Por cuál de los dos optar? Y ustedes como peritos contadores o futuros peritos contadores deben tener ese criterio para poder orientar, para poder sugerir y para poder detallar el panorama a un nuevo cliente que ustedes en la vida real vayan a tener. Las características del contribuyente del régimen 43 y 173, usted las debe de tener claras, y las del otro régimen, para que usted pueda darle opciones al cliente. Que usted les pueda dar las ventajas y desventajas de cada régimen al cliente, entonces ya optar. Usted como futuro perito contador debe tener el criterio para poder opinar. Tiene que tener el criterio y los conocimientos. Entonces, el régimen es importante en el encabezado del ejercicio. Lo segundo que veíamos que es importante saber antes de comenzar a operar es si la empresa es individual o sociedad. Si es individual, entonces no hay cálculo de reserva legal. Ahora, si es una sociedad, hay obligatoriedad de calcular la reserva legal. Y hablando de esto, por favor, estimados estudiantes, en un comentario aquí en la transmisión, por favor, ponerme lo siguiente. En un mismo comentario, colóquenme ahí, por favor, ¿qué es la reserva legal? ¿Sí? ¿Qué es la reserva legal y cuál es su porcentaje? ¿Sí? Reserva legal, su porcentaje y su base legal. La base legal es importante. No basta únicamente con saber los porcentajes de algunas operaciones, sino sustentarla con su base legal. Entonces, por favor, colóquenme ahí qué es reserva legal, por favor. Bueno, veíamos con ustedes de que lo otro, el tercer elemento que usted tiene que considerar es si es un ejercicio ordinario o extraordinario. Estos términos los expliqué desde el primer bloque. Inclusive en un programa aquí de los días viernes les explicaba, y creo que eso ya quedó bastante claro con ustedes, y decimos que un ejercicio ordinario es aquel que comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Cumple con los 12 meses. Y veíamos con ustedes que el ejercicio 21 que estamos elaborando es un ejercicio ordinario, porque ya lleva más de 2 años funcionando. Entonces, lógicamente, comienza operaciones el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Pero también puede haber un ejercicio extraordinario. ¿Y quiénes? ¿Qué empresas pueden realizar un ejercicio extraordinario? Bueno, aquellas empresas que comenzaron a trabajar, o aquellas empresas que comenzaron su vida empresarial en una fecha diferente al 1 de enero, pero lógicamente que van a finalizar el 31 de diciembre. Un ejemplo, hagamos de cuenta de que la empresa comenzó operaciones a partir del día de hoy. Estamos en una fecha de mayo, entonces de hoy, 21, ¿sí? 21 de mayo al 31 de diciembre vamos a realizar nuestro cierre fiscal. Entonces, este ejercicio se dice que es extraordinario porque no cumple los 12 meses, sino que es fracción. Y alguien me preguntó el día lunes en la clase, ¿y para qué nos va a servir a nosotros eso? Para la elaboración de ajustes. La elaboración de ajustes depende de la fecha en la que inició operaciones la empresa. Si comenzó el 1 de enero al 31 de diciembre, entonces los porcentajes de depreciaciones van a ser anuales. Un ejemplo, el porcentaje de depreciación de los vehículos de reparto es el 20%, pero ese 20% es anual. Si es un ejercicio ordinario, entonces se multiplica por el 20%. Y el resultado es la depreciación del año. Pero si la empresa comenzó operaciones en un mes diferente a enero, entonces se multiplica por el 20%, pero el resultado final no es ese,
sino que se tiene que fraccionar. Tenemos que hacer una regla de tres para convertir todo lo anual a la fecha en la que comenzamos operaciones. Y lo último que tenemos que ver en el encabezado del ejercicio es si la edad de la empresa. El ejercicio 21 ya nos dimos cuenta de que en el encabezado dice de su cuarto ejercicio fiscal o de ejercicio contable. ¿Eso qué nos da a entender? Bueno, de que la empresa tiene 4 años de estar trabajando. Y como veíamos con una sección, no me recuerdo bien con qué sección veíamos esta semana, de que si ya la empresa tiene más de 2 años en adelante, entonces en el balance de cuentas, en el balance de saldos que aparece en el ejercicio, van a aparecer las cuentas depreciaciones y amortizaciones acumuladas. Si ustedes son curiosos y si tienen su libro ahí a la par, entonces vean en el balance de cuentas, en las 36 cuentas que les aparecen ahí en el ejercicio 21. Y se van a dar cuenta que ahí aparecen las cuentas depreciación acumulada de vehículos, depreciación acumulada de mobiliario y equipo, amortización acumulada, marcas y patentes. ¿Por qué? Porque la empresa ya lleva 4 años. Ahora, si le echamos un ojazo ahí al ejercicio 22, en el encabezado dice que es un ejercicio extraordinario de 10 meses. O sea que la empresa comenzó a laborar en marzo. Entonces, hoy 31 de diciembre, usted le va a hacer, va a empezar el proceso del cierre fiscal. Eso significa que en el ejercicio 22, como es un ejercicio extraordinario, si usted busca dentro de las cuentas del balance de saldos, no le van a aparecer las cuentas depreciaciones y amortizaciones acumuladas. ¿Por qué no le van a aparecer? Es que es ilógico que le aparezcan. Porque la empresa no tiene más de 1 año de estar trabajando. Hasta hoy va a realizarle usted su primer cierre. Hasta hoy le va a empezar a hacer usted las depreciaciones. Son cositas tan sencillas, pero que usted como estudiante debe de empezar a conocer para darle sentido a lo que está realizando. Es importante que usted sepa estos 4 aspectos. Para que usted empiece a entender mejor los procesos. Yo felicito a todos aquellos muchachos que les gusta la contabilidad, que les gusta aprender y que cosas tan sencillas como las que les estoy explicando los ayudan a poder entender mejor los procesos contables. Entonces, tenemos que considerar estas 4 características. Bueno, entonces, ya para comenzar con nuestra presentación del día de hoy, antes de comenzar con el ajuste número 1, a una sección le explicaba esta semana de que ustedes deben ser conscientes de que desde enero se realiza diario mayor balance, diario mayor y balance, diario mayor y balance, 12 veces durante el año. Ahora bien, si usted mira el ejercicio 21, le aparecen 36 cuentas. ¿Pero de dónde vienen esas 36 cuentas? El autor del libro no las plantea ahí. Pero no nos debemos de mecanizar. No debemos de pensar que en la vida real a usted le van a entregar ya las 36 cuentas. Jamás. Usted tiene que hacer su proceso. Acuérdense que algo muy importante que usted tiene que definir, y se lo explico porque creo que a nadie se lo había dicho, usted como estudiante, usted como perito contador, para empezar a realizar los procesos del ejercicio 21, tiene que ubicarse y pensar que hoy estamos 31 de diciembre. Porque hoy vamos a comenzar los procesos del cierre fiscal. Hoy estamos 31 de diciembre, entonces, según el ejercicio. Ahora, ¿de dónde salieron las 36 cuentas? Bueno, si hoy estamos 31 de diciembre, el 1 de diciembre pasado, usted empezó con su libro diario, con sus partidas del libro diario, y acuérdese que dijimos que en la realidad nadie le va a dar un ejercicio para que usted haga partidas, sino que usted va a ir haciendo sus partidas según las facturas de compras, de ventas, facturas especiales, notas de crédito, comprobantes de depósito y todas las transacciones comerciales que usted va a ir haciendo
le van a servir para realizar sus partidas de libro diario. Después del libro diario, usted elabora su planilla de sueldos, usted va a pagar la planilla a los empleados y usted va a elaborar el libro mayor y el libro balance de saldos. Lo mismo que me entregó en la actividad de esta semana. Bueno, entonces si usted se dio cuenta, usted hizo un balance de saldos de 2 columnas o de 4. Usted ya lo maneja según su criterio. Ese balance de saldos es el resumen de cuentas del mes. Ahora, ese balance, esas cuentas, son las que aparecen en su ejercicio 21. O sea que las 36 cuentas que aparecen ahí son el resultado de todas las operaciones comerciales que la empresa hizo durante el año. Prácticamente que usted como contador hizo. Acuérdese que les decía de que para que usted entienda mejor los ejercicios, no debe de pensar que es una tarea, que es un deber. No, usted debe de pensar que ya es el contador de la empresa. Para que usted pueda entender y pueda decir, bueno, ¿qué estoy haciendo este día? ¿Compras, ventas o qué? ¿Voy a realizar un ajuste o no sé? Pero debe posicionarse como el contador de la empresa ya. Entonces usted hizo el libro inventario, diario, mayor y balance durante todo el año. Y esas 36 cuentas les aparecen porque son el resultado, es el balance de saldos del mes de diciembre. Y a ese balance usted les va a hacer partidas de ajuste. Ahora, las partidas de ajuste. ¿Alguien tenía por ahí entendido? Creo que el año pasado alguien me dijo, profe, ¿y en dónde se realizan las partidas de ajuste? ¿Se realizan en un libro aparte o en dónde se realizan? ¡Qué buena pregunta! ¿Sí? ¡Qué buena pregunta! Acuérdense de que usted como perito contador debe ser una persona creativa, debe ser una persona imaginativa, debe ser una persona que duda. En uno de los ejercicios pasados, alguien me preguntaba, profe, ¿por qué queda así? Bueno, yo sugiero que quede así. Yo como profesor le sugiero que utilice esa cuenta. Pero usted en la vida real va a tomar decisiones. Si utiliza esa cuenta o si hay una similar, la cual pueda utilizar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque entonces vamos a empezar la elaboración de los ajustes. Y usted debe posicionarse como el trabajador de la empresa. Bueno, le voy a suplicar a mi amigo Víctor, por favor, que nos proyecte la primera diapositiva. Y la información que aparece aquí es la del ajuste número 1. Yo les sugerí esta semana, muchachos, que investigaran, no que investigaran, ese término de investigación, nosotros los profesores la mal utilizamos. El proceso de investigación es muy amplio, entonces esas no son investigaciones, esas son búsquedas de información cortas, quizá. Y les decía de que debían ustedes buscar qué tipos de ajustes contables había. Ahora, aparece en pantalla y en su ejercicio 21 el ajuste obligatorio. Hay unos ajustes que se llaman obligatorios y un ejemplo tan sencillo es este. El de depreciaciones y amortizaciones. En el ajuste le dice calcular y contabilizar las depreciaciones de ley. Y le hace una observación. Pero dice el ajuste, tenga cuidado porque a los vehículos no se le va a aplicar el 20%. No se le va a aplicar el 20% de depreciación en línea recta, sino que se le va a aplicar el sistema de kilómetros recorridos. Ah, entonces miren pues chavos, ustedes deben entender a partir del día de hoy que en el tema de depreciación, usted puede depreciar en línea recta. Y cuando yo hablo de línea recta, me estoy refiriendo a aplicarle el 20% o el porcentaje de depreciación a cada activo. Pero en el caso de vehículos, usted puede aplicar ese sistema de depreciación en línea recta o puede aplicar el sistema de kilómetros recorridos. En este caso, la empresa optó por aplicar el sistema de kilómetros recorridos a los vehículos. Entonces, vamos a empezar con las operaciones. Vehículos de reparto, ahí ven ustedes en la diapositiva, que la cuenta vehículos de reparto en el balance
tiene una cantidad de 192 mil quetzales. Eso quiere decir que los vehículos que tiene la empresa están valorados en 192 mil quetzales. Acuérdense que esta cantidad ya no tiene IVA, porque cuando usted compra, acuérdense que cuando usted compra e ingresa sus activos al inventario, usted les quita el IVA. Entonces, estos 192 mil quetzales ya no tienen IVA, ¿sí? Entonces, usted toma los 192 mil quetzales y les va a aplicar el valor residual. Ahora bien, usted como perito contador debe de saber qué es el valor residual. Creo que este tema de valor residual ya lo tocamos la otra vez y dijimos que valor residual es lo mismo o es un término sinónimo que se puede utilizar también para referirse al valor de desecho, al valor de salvamento o al valor residual. ¿Y qué es el valor residual? Ah, el valor residual es una cantidad económica que se le resta a la totalidad de activos antes de depreciarlo, para que cuando termine la vida útil del activo, entonces todavía tengo un valor representativo, un valor significativo, un valor mínimo, pero al fin valor, para que no tenga valor cero el activo cuando finalice la vida útil. Acuérdense de que si le aplicamos el sistema de línea recta a los vehículos contablemente se van a depreciar en 5 años. Ahora bien, este sistema de depreciación de los vehículos del ejercicio 21 tienen una ventaja. De que miren, dice que tiene una vida útil de 237.500 kilómetros. Eso quiere decir, muchachos, espero que me entiendan esta parte, que ustedes van a depreciar los vehículos hasta que recorran 237.000 kilómetros. Ahora bien, esos 237 mil kilómetros lo pueden recorrer en 1 año, en 2 años, en 3 años, en 4, 5 o hasta 10. Depende de la utilidad que le den a los vehículos. Entonces, una ventaja de este sistema de depreciación es que puede pasar los 5 años y los vehículos no se han depreciado todavía porque no han cumplido con la vida útil basada en kilómetros. Ahora, una desventaja del utilizar el 20% es que los vehículos se van a depreciar contablemente al finalizar los 5 años de vida útil. Los utilice o no los utilice, cuando terminen los 5 años, finaliza su vida útil. Entonces, por eso les comentaba anteriormente de que usted como perito contador debe tener criterio para poder sugerir qué método de depreciación pueden utilizar en la empresa. Bueno, voy a comenzar y dice que vehículos de reparto tiene 192 mil en el balance, tiene un valor residual de 2 mil quetzales. El sistema de kilómetros recorridos está basado en... la vida útil está basado en kilómetros recorridos y son 237.500. Y los kilómetros que los vehículos recorrieron en este 2021 son 38.760. Entonces empezamos a operar. 192.000 quetzales, que es el valor de los vehículos, le restamos, a esa cantidad le restamos 2.000 quetzales del valor residual y obtenemos 190.000. Esta va a ser la renta imponible. O sea, a esta cantidad le vamos a aplicar los porcentajes. Pero en este caso los 190.000 los multiplicamos por los kilómetros que los vehículos recorrieron en este año, que son 38.760. Y lo dividimos dentro del total de la vida útil, que es 237.500. Miren, si ustedes se dan cuenta ahí, ustedes en ningún momento están utilizando el 20%. ¿Por qué? Porque el ejercicio es claro y ahí dice de que el sistema de depreciación de los vehículos en la empresa es
kilómetros recorridos, no es línea recta. Cuando el ejercicio diga línea recta, bueno, entonces se le aplica el 20%. En este caso no se le va a aplicar el 20% porque, vuelvo a repetir una vez más, se le aplica el sistema de kilómetros recorridos. Tenemos entonces que 192.000 menos 2.000 es 190.000 por los kilómetros que recorrió en el 2021, 38.760 dividido la vida útil, que es 237.500, y nos da 31.008 quetzales. Esa es la depreciación del cuarto año, o sea, 2021. Acuérdense que dijimos de que hoy estábamos 31 de diciembre de 2021. Entonces, hoy es el cuarto cierre fiscal, la empresa lleva 4 años y la depreciación del cuarto año es 31.008 quetzales. ¿Sí? Entonces, aquí no le aplicamos el 20%. Así se le aplica la depreciación cuando es kilómetros recorridos. Bueno, vamos con mobiliario y equipo. A mobiliario y equipo en el balance le aparece 38.000 quetzales. Tiene un valor residual del 1%. En la información, en el ajuste número 1, dice que la sala de ventas, el mobiliario y equipo está dividido en dos partes, en sala de ventas y administración. Alguien se preguntará, ¿y por qué? Porque acuérdense de que estas empresas se dedican a comprar y a vender electrodomésticos o cualquier otro producto. Entonces, el mobiliario y equipo está distribuido el 60% para ventas y el 40% para administración. Entonces, para darles un ejemplo sencillo, pensemos en las mesas, en las sillas que tenemos en nuestra casa, en los banquitos, etcétera, etcétera. En la empresa es igual, una parte de ese mobiliario equipo está destinado a sala de ventas y otra a administración. El 60% pertenece a sala de ventas y el 40% a administración. En el libro dice 3/5 partes y el resto administración, que es 2/5 partes. Es lo mismo a poner 60% en sala de ventas y 40% en administración. ¿Cómo hacemos la operación? Sencillo. Tomamos la cantidad que tiene mobiliario y equipo en el balance, 38.000 quetzales. Lo multiplicamos por el 1%, que es el valor residual, y nos da 380 quetzales. Hacemos una resta, 38.000 menos el valor residual, y nos da 37.620. Y a esta cantidad le aplicamos el 20%. Pero yo les sugiero que hagan este otro procedimiento, que al final nos da lo mismo. Dice, o también podemos hacer lo siguiente. 38.000, que es el valor del mobiliario equipo, por el 99%. ¿De dónde salió el 99%? Sencillo. Si es 1% de valor residual, 100 menos 1 nos da 99%. Entonces, al multiplicar 38.000 por el 99% nos da 37.620. Y si ustedes se dan cuenta, en la línea anterior aparece lo mismo, 37.620. Al final da lo mismo, dice, de renta imponible. Siguiente diapositiva, por favor, mi amigo. Tenemos entonces los 37.620 y le aplicamos su porcentaje de depreciación, que es el 20%, y nos da 7.524, que es la depreciación del cuarto año, 2021. Esa es la depreciación anual, pero acuérdense que, como veíamos anteriormente, dice que está dividido en sala de ventas y administración. Entonces tomamos 7.524, que es la depreciación anual, y lo multiplicamos por el 60% y nos da 4.514.40. A esa cantidad le llamamos depreciación mobiliario de equipo, sala de ventas. Podemos hacer la resta o hacer la multiplicación, como ustedes deseen. 7.524 por el 40%, que es la resta, y nos da 3.009.60. Y a eso le llamamos depreciación mobiliario y equipo administración. Ahora, yo utilicé el 60 y el 40%, pero también sale lo mismo si ustedes toman 7.524 y lo multiplican por 3 dividido 5, y para administración por 2 dividido 5. Da lo mismo. Ahora bien, vamos a depreciar el equipo de computación.
Si ustedes leen, en el ajuste dice que el equipo de computación se compró hasta el 19 de agosto. Ah, bueno, entonces tienen que tener ustedes cuidado porque el porcentaje de depreciación anual del equipo de computación es 33.33%, pero es de un año. Y el equipo de computación no lleva un año en la empresa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Equipo de computación 31.009 por el 98% y nos da 30.288. ¿Por qué? Porque es 2% de valor residual. Por eso lo estoy multiplicando por el 98% de una vez. Nos da 30.388.82. Le aplicamos su porcentaje de depreciación, que es el 33.33, y nos da 10.128.59. Esa es la depreciación anual del año 2021, la depreciación de un año. Si ustedes, vuelvo a repetir, 33.33 es la depreciación de un año. Pero el equipo de computación se compró en agosto, no lleva un año, entonces debemos de realizar una regla de tres para averiguar la depreciación solo sobre los días que lleva el equipo en nuestra empresa. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos un conteo. Del 19 de agosto al 31 de agosto hay 13 días, septiembre trae 30 días, octubre trae 31 días, noviembre trae 30 días, diciembre trae 31 días y al hacer la suma nos da 135 días de 365 que tiene un año. Acuérdense que el 33.33% es la depreciación de un año y el equipo de computación no lleva un año, solamente lleva 135 días. El 33.33 es anual, entonces lo tenemos que convertir a 135. Hacemos la regla de 3. 10.128.59, que es la depreciación de un año, lo multiplicamos por 135 días que lleva el equipo de computación en la empresa, dividido 365 días de un año. Y nos da realmente la cantidad de depreciación sobre los 135 días, que es 3.746.19. Así de sencillo. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Y por último tenemos la amortización. Y aquí quiero hacer referencia a qué es amortización, porque ya todos sabemos que depreciación es la disminución. Depreciar consiste en disminuir el valor de los activos, pero ¿qué es amortización? Aquí les pongo yo un pequeño significado. Dice, la amortización se refiere a la distribución del costo de un activo intangible durante toda su vida. Acuérdense, muchachos, que los activos tangibles se deprecian y los intangibles se amortizan. ¿Qué es un activo tangible? Algo tangible es algo que usted puede tocar. ¿Sí? Usted puede tocar. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo tan sencillo y quizá tan absurdo. Pero si usted tiene una computadora, eso es un activo tangible. Usted lo puede tocar. O mejor, le voy a poner otro ejemplo. El celular. El celular es un activo tangible. Usted lo puede tocar. Ahora, un servicio intangible sería el internet. Lo tangible es el celular y el intangible es el internet. Entonces, lo tangible se deprecia y lo intangible se amortiza. Por eso es de que miramos en la última diapositiva la cuenta marcas y patentes. Y usted debe de saber que las marcas y patentes son permisos que la empresa adquiere para poder producir cierto producto. Y ese permiso se amortiza en 5 años. Entonces es por eso de que tomamos la cuenta marcas y patentes que aparece en el balance con 18 mil quetzales y le aplicamos el 20% de amortización. Las cuentas que se amortizan jamás tienen valor residual. Jamás. Lo que tiene valor residual son los activos tangibles, para que no se deprecie en su totalidad. En cambio, las cuentas que amortizamos
se deben de amortizar lo más rápido posible, por eso es que no tienen un valor residual. Entonces, como vemos en la diapositiva, tenemos 18 mil por el 20% y nos da 3.600 de amortización. Yo lo voy a invitar para que allá en su casa usted tome su calculadora y multiplique 3.600, lo multiplique por 3. Y el resultado de esa multiplicación le tiene que dar la cantidad que le aparece en el balance en la cuenta de amortización acumulada, marcas y patentes. ¿Por qué? Porque las amortizaciones y depreciaciones acumuladas, como su nombre los indica, son un arrastre de cuentas. ¿Sí? Entonces, el porcentaje de la amortización es el 20%. Ya tenemos 3 años, este es el 4º año, entonces lo de los 3 lo traemos acumulado. Y es la cantidad que le aparece en la cuenta, en el balance de saldos, en la cuenta amortización, marcas y patentes. ¿Cómo queda la partida? Todas las depreciaciones y amortizaciones van en el debe porque son pérdidas. Para la empresa son pérdidas las depreciaciones y las amortizaciones. Ojo con eso. Ahora, si ustedes se dan cuenta, depreciación, vehículo de reparto, 31.008. Es una pérdida, por eso van el debe. Depreciación, mobiliario y equipo, sala de ventas, 4.514.40. Es una pérdida. Depreciación, mobiliario, equipo, administración, es una pérdida, 3.009.60. Depreciación, equipo de computación, también 3.749.19. Amortización, marcas y patentes, es una pérdida, va en el debe, 3.600. Y como usted se puede dar cuenta allá en casa, todas las depreciaciones y amortizaciones acumuladas van en el haber. ¿Por qué? Porque todas son pasivo. Siempre lo he dicho, no es bueno memorizarse las partidas, pero si lo quiere ver desde ese punto de vista, aprenda a partir de hoy que todas las depreciaciones y amortizaciones siempre van en el debe y las depreciaciones y amortizaciones acumuladas siempre van en el haber. ¿Por qué? Porque todas las depreciaciones y amortizaciones son pérdida y todas las acumuladas son pasivo. Ya veíamos ahí con cuánto nos cuadra la partida y como se pueden dar cuenta, realizar depreciaciones y amortizaciones es sumamente sencillo. Entonces, en el proceso de este año vamos a ir viendo más ejercicios de depreciaciones y amortizaciones. Lo bueno de la clase de aquí es que queda grabada ahí en la página del canal y usted la puede ver cuantas veces quiera. Cualquier duda, usted se puede comunicar conmigo para poder solventarla o plantearlas la siguiente semana cuando nos volvamos a encontrar en los periodos de lunes a jueves y los viernes por este mismo canal. Como siempre lo he dicho, muchachos, cada vez que nos conectamos o cada vez que recibimos clases, yo en lo personal espero que usted aprenda algo. Y espero que el día de hoy haya aprendido algo nuevo. Y si los temas que vimos el día de hoy usted ya lo sabía, pues al menos reforzó sus conocimientos. Entonces, la clase del día de hoy fue depreciaciones y amortizaciones. Yo les agradezco el favor de su atención. Espero, como vuelvo a repetir, que hayan aprendido algo nuevo. Sean felices y siempre con cuidado. Feliz fin de semana. Cuídense.